Recordamos a todos ustedes que esta es la Maratón de Emprendimiento Negocios en tu Mundo, Créame. Contamos con el apoyo de el CEPA, con FAMA y coordinadora con el Círculo del Conocimiento S.A. Yo les voy a presentar entonces a nuestra primera emprendedora. Ella es, tú lo creas, Daniela Salazar. Es un emprendimiento muy bonito, como veníamos hablando ahorita en estos modelos de negocios, porque ayuda a los emprendedores y a las pymes a incrementar sus resultados de ventas e impulsar su marca desde la conciencia a través de la consultoría y la capacitación. Pues Daniela, bienvenida, y ahorita nos estabas contando pues cómo era este nuevo modelo de negocio con el que tú estabas. Sí, exactamente. Incluso pues ella dijo pues algo muy importante, que hay que testear y todo eso y ver también las oportunidades que hay en el mercado. Porque, por ejemplo, yo vi también esa oportunidad, o sea, es mi pasión, tú lo creas, nació como una pasión mía de ayudar a esos emprendedores sostenibles, a esos emprendedores sociales, a esos emprendedores que también quieren hacer algo con su pasión y aportar como ese granito de arena al mundo, pues hacer el mundo algo mejor. Y pues eso nació como una pasión y también pues vi que era una oportunidad, porque ya está en crecimiento todos estos emprendimientos, y yo veía que había unos emprendimientos muy buenos. Por ejemplo, hay emprendimientos ecológicos, hay emprendimientos que pues están aportando, por ejemplo, a personas, por ejemplo, como el conflicto armado y todo eso, y que no se hacen notar y ni siquiera saben de los beneficios que tienen, por ejemplo, como empresa. Entonces también nace esa necesidad de que destacarlos, de destacar esos emprendimientos que con el marketing consciente, pues que es un marketing que ya está pidiendo los nuevos consumidores. Los nuevos consumidores son más conscientes, cada vez más conscientes, cada vez más exigentes y digitales. Excelente. Hay ahorita pues, y hablábamos también detrás de cámaras, donde hablábamos, hay un error común en los emprendedores, y es vender lo que yo quiero. Si no es lo que el cliente desea, ¿qué soluciones se podrían pues como brindar? Hablarnos un poco sobre qué es eso que a ti te ha pasado. Sí, a mí me pasó pues que al principio yo tenía estructurado el modelo de negocio de cierta manera. Incluso le estaba contando a Marisa como detrás de cámara que pues que lo había estructurado y que quería como llenar un mercado, una audiencia, pero me di cuenta de que realmente no era por ahí, pues no era con quien quería. No era y no me daban los resultados y todo eso. Entonces yo como que hice lo que justamente Marisa estaba diciendo, que hay que testear pues el mercado y que ser muy abierto a mirar nuevas oportunidades y nuevos modelos de negocio. Entonces lo que hice fue reestructurar, pues desde que empecé este año, reestructuré la marca, incluso pues que fuera más llamativa, que se escuchara pues bien y que sonara pues como la personalidad. Y que también fuera los servicios también. Eso, que fuera como conmigo, porque antes se llamaba pues Soy Inter y ya pues como que Soy Inter no dice nada, pero tú lo creas, sí. Bueno, yo quiero que Julián David nos diga que a cuál cámara ella puede mirar para que nos haga su pitch y que en un minuto nos cuente por qué hacer negocios con Tú lo creas. Bueno, si eres un emprendedor sostenible, si eres un emprendedor que te gusta y que te apasiona lo que haces, entonces puedes contar con nosotros para impulsar tu marca y generar mejores resultados de venta. Bueno, y me gustaría que le dijéramos a Marisol, ¿qué pregunta tienes para hacerle que me invite un poquito más a hablar sobre estos nuevos modelos de negocios? Sí, a mí me gustaría mucho que hablara sobre los nuevos negocios digitales que están muy en moda, esto de youtubers, coaches y todo eso pues que están dando, que es muy digital. Yo creo... Pero yo quisiera que antes de que le respondieras la pregunta, yo quisiera que miráramos un poquito desde lo que tú estás haciendo en nuevos modelos de negocios y todo eso que estamos hablando, cómo se puede enfocar un poquito más, Daniela, en Tú lo creas. Daniela tiene un tema de mercadeo consciente donde viene trabajando todo desde el ser, y yo creo que Daniela tiene que meterse en todos los temas de felicidad. Hay que trabajar el tema de bienestar, el tema de felicidad, empezar a meterse muchísimo en un término que una amiga trabajaba, que ella lo llamó innovación personal, y es cómo me reinvento como persona, que me permitan pararme en un mostrador y atender mejor los clientes, ¿sí? Digamos que eso es métete muchísimo. Si te vas a ir en el tema del mercadeo consciente, métete muchísimo en todos esos temas de bienestar, de felicidad, de que la gente se sienta feliz al llegar al trabajo, pero también que en sus dinámicas familiares sea una persona feliz, satisfecha, digamos el término. Sí, muchas gracias. Más concreto. Y ya ahora sí, para responder ya su pregunta. Miren, yo voy a decir una cosa como demasiado loca, pero... como especialista en temas de mercadeo, creo que
todas las empresas llegarán un momento en donde tendrán que tener un youtuber, una persona que valide su conocimiento a través de un video, a través de una figura pública, puede ser, pero no como la chica vegana que acabamos de, la youtuber. No, pero que sí identifiquemos esos líderes, pueden ser líderes internos de la organización, que son líderes que tienen bastantes seguidores internos y que podemos con algunas capacidades o con algunas, dándoles algunas herramientas, se pueden convertir en el youtuber de la organización. Y que se puedan potenciar.